súper emocionados el día de hoy. Rafa. Sí, yo la verdad estoy más emocionado que todos los que están viendo este video y que todos juntos, porque por fin vamos a hacer mi room tour. No, y además pero... los deben de estar súper emocionados porque todos los comentarios del video anterior fueron sí, que querían tu room tour. Exactamente, yo lo sé, por eso estamos subiendo este video el día de hoy. Vale, gracias, de verdad, nos esforzamos mucho Karen y yo para que tu cuarto quedara muy bonito. De hecho, estamos así como... ¿Estudiando? ¿Y estás listo? Estoy listo. Yo no he visto nada de lo que hay aquí adentro. En el video anterior yo ayudé a algunas cosas, pero después de lo que está aquí adentro yo ya no he visto nada. ¿Cómo quedó el final final? Yo no sé, o sea, yo no sé cómo está. O sea, estoy nervioso. ¿Listo, Rafa? Sí. Ok, va a ver por primera vez su cuarto ya terminado y... ¡pasa tu cuarto! ¡No te pases! ¡Está súper padre! ¡Wow! ¡Eso es lo que hicimos nosotros, hermano! ¿Te gusta? O sea, sí. ¿Mucho poquito? Me gusta mucho. Es como el cuarto que siempre me imaginé. Bueno, nunca me he imaginado un cuadrito con una jirafa. A ver, no, espera. Es que eso, tú habías dicho que querías una jirafa asomándote sí, desde tu ventana. Sí. Entonces el marco es como si fuera una ventana. ¡Exacto! Y ya puedes. O sea, se está asomando para que yo le dé todas las mañanas de comer. No se pasen, está súper padre. O sea, ¿cómo hicieron esto? Polinesios, como vimos que se veía un poco vacío ahí, decidimos traer estos jarrones y hacer unas lámparas, como en Musa les hemos enseñado a hacer varias lámparas de estas. Leslie compró muchísimas series. Vean todas las series que compró Leslie. Va a poner tres en cada una y sería súper padre. Y vamos a utilizar estas cosas para difuminar como la lucecita, ¿verdad? Exacto, para que no se vean como los LEDs. Porque ajá, como con el vidrio refleja muchísimo, esto lo vamos a poner para que no se vean. Es de vidrio. Sí, no, además es muy musas. Eso es así algo que hicimos en un tutorial de musas, entonces aplicamos aquí, se ve súper padre. Está súper padre. Y aquí están todos mis juguetes, ¿no? O sea, ninguno murió. Ok, ahora Leslie va a poner esa repisa, va a decorarla. Esa es la casa que dijo que era como... que era él con su casa de granjero o algo así, no recuerdo muy bien. Su super taza de Disney. Vamos a poner aquí otro muñequito. Y vamos a abrir sus juguetes. ¿De quién podemos poner aquí? ¡A Mario! So don't be shy, just come and see. Polinesios y Nas quedan estas manitas de Mario. Que vean lo que acabamos de descubrir. Hacen la señal de Polinesia. Está súper, súper cool, Polinesios. Vean, ahí está, señal Polinesia. Todos se conservaron. ¿Verdad que todos se conservaron? Sí, todos están. No hay ninguno. Y mira, quiero que veas las manitas de Mario que están ahí. ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no te pases! ¿Es en serio? ¡No te pases! ¡Es la señal Polinesia! ¡Es sí, la señal Polinesia! La señal Polinesia están haciendo las manitas de Mario. Karen sacó su poder de yo lo hago sola. Mi lado de hazlo tú por ti mismo. Y estamos pegando esto. Vamos a colocar estas cositas que están aquí, acá. Estos, ahora lo que vamos a hacer es poner las cajitas. Sí, ya quedaron. Sí. Vean qué bonitas cosas acaba de hacer Karen. Se súper padre. Me encanta. Muy bien hecho. Y aquí, o sea, está mi reloj que tanto me encanta. Tiene su propio espacio en mi habitación. Ya no está aventado en el escritorio como estaba antes. Y este vaso está, o sea, hasta combina con el reloj. Es como que los dos, vean, el reloj de color verde y este está súper padre, vean. Sí, a mí me gustó muchísimo. Polinesios, le acabamos de hacer una cosa súper padre a Rafa para que recuerde todos sus viajes. Vean, y vamos a acomodarlo aquí. Y tu escritorio tiene que estar así siempre. Súper, súper, súper limpio. No, espérense, a ver, espérense. No se pasen, o sea. ¿Qué? Está súper padre esto. Sí. Recuerdos de tus viajes. Te lo hicimos para ti, hermano. Para ti. De algunos lugares que hemos ido, sí, boletos y otras cosas. O sea, por ejemplo, esto de Creator Summit que fuimos en Nueva York. Este es de París, este es de Hamburgo. Está súper padre. Fuimos a Europa.
¡Wow! No, no, está súper padre. Pues mira, compramos decoraciones como para su escritorio y compramos esta caja blanca que queremos poner como todo. ¿Vieron todo el despapalle que tenía en su escritorio? Bueno, pues queremos que esté aquí. Creímos que esto podía ser como el de las joyas, pero estaba muy chiquito. Entonces decidimos poner como sus monedas aquí. Entonces estas son todas las monedas nacionales. Y claro, vamos a esconder sus billuyis. Pero son de otros países, ¿se acuerdan? Sus billetes que de otros enseñamos, Polinesio. Y aquí van a ir todas las monedas que no son de aquí, o sea, que son las internacionales. Y bueno, y esta parte que es donde se ponen los anillos, lo que vamos a hacer es poner memorias, porque tenía muchas regadas así. ¡Muchas! Y los cases de diferentes memorias que tenemos. Y también esta USB cabe perfectamente aquí. Y también le vamos a guardar su esta Kindle para que pueda leer. A ver si cabe, que creo que sí. ¡Listo! ¡Listo! Ya desapareció todo el despapalle y está en esta hermosa caja blanca. ¡No llores, hermano! No voy a llorar. Y luego esta cajita de Kleenex. Sí, para que limpies bien y todo. Con su diseño todo así del futuro, me encanta. ¡Claro que sí! Así tiene que ser todo. Y esta caja, que no sé qué tiene. A ver. ¡Cuidado! Está muy pesada. A ver, vea. ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Oh, órale! ¡No se pase! Tiene así esta cosa para leer. Mi dinero que está... Internacional. ¡Por país! Y aquí abajo tenemos un secreto. Que todos los que vean este video ya no será un secreto. Bueno, no es un secreto, ¿sabes? Está súper padre la ¿te caja. ¿Te gustó? Sí, o sea, estas texturas. Increíble. Está increíble, increíble. Rafa, ¿ya empezamos con el reguero? ¡Ay! ¡Es aquí adentro! No, o sea, porque está siempre adentro. Como nosotras nos tardamos mucho en hacer este cuarto, todos los días vamos a venir a revisar que todo está bien en orden. ¡Supervisión en orden, diaria! Sí, todos los orden. Días. Ok. Así de, no, esta jirafa está al revés, estos muñequitos no van ahí, esto está todo desordenado. ¿Cómo voy a voltear la jirafa si lo va a poner de cabeza? ¿Eres capaz? Polinesios, al fin le encontramos un buen lugar a sus manos que están súper padres. Miren. ¡Sí! Por fin, vean qué bonito lugar encontró Karen. Vamos a poner sus manitas. Ponerlas. Y esto es para que Rafa, cuando esté en su cama, pueda poner su teléfono para que escuche música. No, esperen, esperen. Esto, o sea, está increíble. Son las manos que yo tenía, que les había enseñado en el video pasado. Y ahora sí ya está mi teléfono ahí. Entonces, todas las mañanas lo dejo ahí. Más bien todas las noches, y ya me despierto antes de irme. ¡Pum! Me voy. ¿Te vas? Exacto, hermano. ¿Ya viste tu lámpara de techo? Sí, ¡ah! O sea, padre. Y estas son unas conchas nuevas que te compramos solo para ti, hermano. Del futuro, o sea, de verdad estoy viviendo el futuro. A ver, Rafa, dinos, del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó tu habitación? ¿Del 1 al 10? Sí. Como 5. Es cierto, no me gustó 10. No, de verdad estás. ¡Ay, te iba a colgar! ¡Ahora te me vas a estar! ¿Esperabas que quedara así? No. O sea, cuando pintamos y todo, o sea, no me imaginé que iba a quedar. Es que esto le, o sea, hace que todo se vea distinto, o sea. La verdad, a ver, yo les voy a decir cuál es como la parte de su cuarto favorita mía. Es esa donde está la jirafa y esas dos lámparas. Sí, también la mía. La tuya, Les, también. Polinesios, miren lo que encontré. ¿Se acuerdan que Rafa siempre ha dicho que quiere una jirafa y que va a tener una jirafa asomada en su ventana? Aquí en su ventana. Bueno, pues encontramos una jirafa, no es de verdad, pero la vamos a poner en su pared. Y también conseguimos algo para la jirafa, para que se sienta que está asomándose en su ventana. Ok, ya tenemos aquí el marco que vamos a usar para que la jirafita pueda salir por su ventana. Esto ya quedó y está ahora la jirafita saliendo del cuadro. Sí, nada, la mía, eso y esos cubos de... Estos de acrílico de aquí, o sea, me encantan, es como... No, y vas, es para que te sientes realmente aquí a trabajar, entonces tienes esta decoración de nada más que eliminaron algo que sí, no estoy de acuerdo. ¿Qué? Mi alfombra. Bueno. Bueno, mira. A ver, Rafa. O sea, a ver, escucha. A ver. Se va una cosa y vienen muchas cosas. A ver, ¿qué prefieres, tu alfombra o los LEDs debajo de tu cama? O sea, los LEDs, pero podríamos tener otra alfombra. No. Lo siento. Es que a mí sí me gusta tener. En el futuro no se usan las alfombras. Usa piso de metal, así con iluminado, pero no tenemos piso de metal, hermano. Va a ser muy difícil eso. Bueno, pues ahora les voy a enseñar todo lo que tengo en mi cuarto para empezar este room tour. Esperamos a que se hiciera de noche porque queríamos que vieran cómo será la habitación, pero no.
ya es noche. ¿Por qué eres así? Porque siempre gritan. Uy, ¿por qué gritas? En la fiesta del piso 2. Bueno, esto ya se los enseñamos. Esto ya lo vimos. Ah, pues nada más lo único que queda es esto y el baño. Ahorita vamos para allá. Y este es mi closet. Ay, no, no puedo. ¿Tú puedes está con esto, Karen? Está perfectamente ordenado. Y les voy a explicar cómo. El orden empieza aquí abajo. En las que tienen como doradito. Y luego que se van haciendo plateadas. Hasta que ya no tienen nada, 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 nada. Y se van haciendo grises. Aquí continúan los grises. Y se va haciendo más claro, 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 claro. Hasta que se empiezan a volver verdes. Se hacen verdes. ¿Qué está pasando, Karen? Necesita ayuda. No, ustedes necesitan ayuda para tener las cosas súper ordenadas de esta manera. Se convierten en azules, las azules van bajando para hacerse más oscuros. Este va a tener que ir aquí, pero no tiene otro lugar. Para hacerse morados. Luego vienen los morados, que se van haciendo rojos, 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 naranjas. Es que no puedo, de verdad, Molina, si no puedo con la cara de Karen de... Por favor, no puedo más. Necesita orden en su vida, empezando por este cabello. Bueno, okay. Va bajando los naranjas, naranjas, hasta que tenemos esta que es como blanca. Y ya después vienen las blancas. Blanca, 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 blanca con plateado, blanca con gris y plateado. Y luego plateado que se vuelve a conectar con esto. ¿Y las de allá arriba de unicolores? Estas son mis playeras de hacer ejercicio, por eso estas no valen. Estas son playeras blancas que tengo para dormir. Esperen, tenemos que hacer una pausa. Creo que alguien rescató algo de la basura. Ay, no. ¿Qué hemos hablado? Ay, no. ¿Qué habíamos hablado? No. No es de la reina, ni siquiera es proveedor oficial del palacio. A ver, bueno, vamos a servirlo aquí. Sírveme un buen trago de agua. A ver, espera, es que yo quiero ver. Quiero ver cómo es esto. A ver, sírvelo. Quiero ver cómo es de lado. Ahí está, listo. ¿Qué se ve? La realeza. ¡Ay! ¡No puedo! Me voy a probar, según Rafa y su realeza. ¡Ay, Karen, lo estás tomando directo de la botella! Soy una reina. ¡No! Todas las reinas podemos tomar directo de la botella. ¡Oye! ¡Esa era mi agua! Bueno, regrésale su agua aquí. Ya tienes que acabar con tu super vaso. Continuamos con tu guardarropa, Rafa. Estas son como para los domingos, así cuando tengo flojera y que digo, esta playera. Son estas, entonces por eso no van con ninguna de todas estas. Aquí está mis perfumes. Pues dependiendo cómo me sienta es el que me pongo. Generalmente me siento más así, por eso me pongo este. ¡Ay! Más así, con cuadritos. Por eso es más seductor. A ver, ¿y esta colección? Acá están mis zapatos. Ajá. Están todos mis tenis, acá arriba, esta parte de tenis. Esta es ropa sucia. Y acá también hay más tenis arriba. ¡Au! Y los que no cupieron van a estar abajo. ¡Órale! Aquí están los otros y... ¡Tiene más acá! Esos son los que acá de nivel de día de mi cumpleaños. ¡Dios mío! ¡Cuánto! ¡Oh! 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 ¡My goodness! ¡No puedo! ¿Sí lo recuerdan? Sí, los he usado muchísimo. O sea, de verdad, no saben cuántos los he usado. Me encantan. ¿Son tus favoritos? Creo que tengo una cosa con las cosas doradas y no sé por qué. O sea, ¿tu color favorito es el dorado? No sé, pero la ropa sí me gusta. Miren, aquí hay otra. Tenemos dorado. ¡Órale! Tenemos plateado. Estas son mis chamarras y van como desde las que más abrigan a las más ligeritas. Aquí están los chalequines. Aquí están las rojas que son deportivas. Estas raras. Aquí están las militares. Y las de piel. Y estos son mis pantalones. Que estos blancos dividen. Estos son los que más uso. Eres estos... como Timmy, que siempre tiene la misma ropa. Ay, y estos son los que menos uso. Por eso están divididos ¿Y así. ¿Y por qué tienes tantos que no usas? O sea, sí los uso, pero no los uso tanto. O sea, como que me los he puesto una vez, dos veces. ¿Pero por qué? Bueno, eso es como... lo que tengo aquí. Ahora les voy a enseñar lo que tengo en el baño. ¡Vamos! ¡Woo! Bueno, pues ahora los traje a otra parte de mi habitación, que es mi baño. Y ¡tirín! Aquí estamos. ¡Hola, Molinesios! Y aquí tenemos a Leli encerrada en la regadera. ¿Cuál es, hijita, que me hicieras cada día unas noticias de tu vida? ¡Oh! ¡Bobos! ¡Ah!
ya te entró Aria. Y bueno, Moni, dice, lo que es que si hay que ir al baño, pues, o sea, casi no hay tantas cosas porque, ay, oh, miren, les quiero enseñar. Este es uno, hola, uno de mis espejos que tenía y era automático, o sea, acercabas la cara y se prendía. Pero cuando estábamos haciendo la remodelación de mi habitación, le cayó aquí un tubo. Sí, exactamente, le cayó un tubo y se murió. Y era mi espejo favorito porque, no sé por qué, me gustan las cosas automáticas. De verdad tengo un problema, o sea, vean. Tengo un rastrillo, no sé si se escucha, pero es automático. Ahí está, se prende, ahí está. Aquí está. Cepillo de dientes. Automático. A ver, esto me fascina. Gracias. Y nos podemos lavar las manos. O sea, de verdad que tengo un problema en serio con las cosas automáticas. Tengo un problema para todo. Y justo me di cuenta de esto cuando estábamos haciendo como los cambios para la habitación. O sea, yo quería que todo fuera automático y que no tuviera luz y así. Ya, les voy a decir una cosa. Mi hermano se puso muy triste cuando se le rompió el espejo. De verdad, no, o sea, de verdad. Se lo juro que así. Digo, padre. Se le rompió el corazón como se rompió su espejo, así. Así se me rompió justo. Sí. Pues ya me voy, hermano, ya no quiero saber más. ¡Ay! Delisa, pero bueno, aquí tenemos una bata de YouTube, que es cuando me salgo de bañar, Arielita. Y aquí tengo mis lentes de contacto, que casi nunca me los pongo, pero bueno, ahí están. Y esta cosa que está aquí es para estas bandas que tengo acá en el brazo, que me ayudan a recuperarme de la herida que me hizo Niro. ¿Qué creen? Enséñale, Rafa. Oh, vean lo que me acaba de pasar con Niro. Ahí está, queda un poco todavía por cicatrizar. Y entonces cuando ya no uso esta banda, la guardo aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, y la dejo. Aquí pues solamente esto que es para lavarme la cara. Y estos no los conseguí automáticos, no. No había automáticos, pero bueno, es para... Este es el shampoo, entonces es como... Y ya. Este es el jabón para tallarme, igual. Y otro cepillo. Porque es importante lavarse los dientes en la ducha. Leti volvió. ¿Qué haces? Hermano, ¿cómo sabes que te afectó muchísimo? ¿Es en serio? ¡Vean lo que les decía! No, ¿es en serio? ¿Me compraste otro? Porque vimos que sufriste mucho. Y entonces dijimos, no, mi hermano no puede sufrir, tiene que tener su cuarto bonito para que se sienta bien. No, está súper padre, vean, o sea, se acercan y ¡tarán! Prende y entonces nos podemos ver súper bien. Hola a todos, ahí está. ¡Hola! No, ya está mi vida completa, no necesito nada más en esta vida con mi espejo. Sí, no, tienes a las mejores hermanas del mundo. Esto pero ya, o sea, no puedo sirve. Evitar nada que tengas mala suerte por miren, un vidrio roto. Acércate, Leslie. Oh. ¡Ay, soy tan bonita yo! La luz me hace que me sienta bonita. Está súper padre. Bueno, esto fue mi baño, por inicio regresamos a la habitación. Ok, vamos a entrar. Y ahora viene la parte más padre de esto. Les vamos a enseñar cómo es que se ve esto en oscuridad total. A ver, Leslie, ¿listos para ver la habitación mágica? Una, dos, tres. ¡Wow! ¡No te pases! Está súper padre. O sea, ¡qué padre! Somos Pariman. Está increíble esto. ¿Ves? Tienes una bonita cama iluminada que te hará sentir que estás en el espacio. Sí. Patrocinado por Aria y Iluminaciones. Aria Iluminaciones. Polinesia, ya tenemos outfits de acuerdo a la ocasión. Quiero que vean. Ay, Claire también quiere su ropa. Ay, no tenemos LED para ti. De verdad, tengo problemas con el LED. Tengo problemas con los dorados y plateados. Tienes muchos problemas en general, Rafa. Vamos a buscar cómo son. Ayuda, ayuda, por favor. Espero que les haya gustado mucho este video. Decoración, tour
de todo. A mí la verdad me encantó cómo quedó el resultado final. Yo tenía mucho nervio porque yo dije, es que Karen, ¿qué tal si hace algo que no me va a gustar? Porque algo rústico. O sea, a Karen le gustan otro tipo de cosas y a mí me gustan cosas súper futuristas. Pero no confían en mí, pero ya ven que pueden confiar. Yo soy muy versátil. Yo soy muy versátil. Leslie confía. Leslie confía. Confía en Karen. Y bueno, amigos, si les gusta este video, denle like para que nosotros lo sepamos. Pongan en los comentarios cuál de todo el cuarto fue su parte favorita. O sea, que digan, no, esta decoración o esta parte me encantó. Ajá, me gustó tal, me gustó la jirafa, el reloj, tenis. Muchas cosas. El LED de la cama, todo, todo el cuarto. Tenis. Y bolines, Dios, aquí está el video que tanto habían deseado, que era el room tour de Rafa. Así que nos vemos en el próximo video, Polinesios. ¡Adiós! ¡Los queremos muchísimo! ¡Adiós!